Muy buenas noches familia, pues un gusto estar con ustedes iniciando este año hermoso y pues mil bendiciones, ¿no? Y como siempre tengo gente súper especial apoyando al teatro y ahora con una obra que se llama Mientras esperamos. Bienvenidos Esteban Montes y Mario Alberto Moreno. Un Muchas gusto. gracias. Aquí el maestro ya tenía el gusto de entrevistarlo y estar con usted. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer venir acá. Y tu amigo, pues yo te he visto actuar y súper padre, pero ahora me vienen a ver esta obra. A ver, díganme de qué trata. Ay, pues mira, mientras esperábamos, es un espectáculo de improvisación que forma parte de un ciclo que estamos presentando en el Foro Shakespeare, que es 3D Impro 3. Entonces, estamos iniciando con Mientras esperábamos, y la estructura es que somos seis improvisadores en escena, y entonces estamos esperando en la parada un autobús. Y entonces, mientras estamos esperando, bueno, lo que sucede, ¿no? Cuando uno está en silencio en la calle, ¿no? Va a un lugar y de repente comienza a uno a dialogar consigo mismo, y son estos momentos incómodos y de reflexión profunda que mucha gente evade, o que mucha gente dice: ya, a ver, ya voy a dejar de hacer tonto, y entonces voy Exacto. a tomar una decisión, ¿no? Y entonces estamos viendo estos personajes en un momento esperando el camión, y de repente vemos escenas íntimas de su vida, momentos de confesiones, momentos dolorosos, y es un espectáculo muy rico. Generalmente hay los espectáculos de improvisación suelen ser cómicos, hay mucha impro deportiva, y este que lo dirige Esteban Montes es un estudio sobre el carácter. Entonces lo que le pedimos a la gente es que nos diga un objeto significativo, que suele ser un objeto cotidiano, y eso ya nos mete en un mundo citadino cotidiano, y a partir del objeto que nos dé el público, vamos a comenzar a crear un personaje. Improvisas totalmente todo esto. Sí, así es. O sea, la estructura es esta, que estamos unos Esperando. desconocidos esperando en una parada de autobús, y luego ya no les vamos a parecer tan desconocidos al público porque van a empezar a ver todo lo que está detrás de estas personas extrañas, ¿no? Maestro, ¿y esta obra cómo surgió? ¿Cómo se inició todo esto? Bueno, en realidad, pues la impro ha sido una de las actividades que hemos realizado como compañía a lo largo de estos 26 años que tenemos trabajando. Pues ha sido parte importante. La cuestión con la impro, como decía Mario, hay un tipo de improvisación teatral, vamos a llamarlo así, o impro, que básicamente pues ha planteado toda una línea como de juego, ¿no? De hecho, hay una parte que inclusive empezó toda esta investigación sobre una línea como terapéutica para que la gente que estaba en hospitales o que había pasado por, no sé, por guerras y todo esto, encontrar un espacio para jugar, para divertirse y generar historias y generar cuestiones así. Y esta es como la línea de impro que se ha vuelto popular, digamos, en este momento, ¿no? A partir de estas premisas. Sin embargo, pues la improvisación como tal, pues forma parte de la historia del teatro desde los griegos. Exacto. Entonces, bueno, un momento importante de una improvisación, pues era la comedia del arte, que lo que hacían era, pues, personajes que ya estaban como creados, ¿no? El Pulichinela, en fin, estos personajes, y pues improvisaban la historia, ¿no? O sea, le llamaban como canovachos, ¿no? Que era así de, conoce a tal, entonces pelean y tal, pero nada más era como una especie de idea, Idea. y ya sobre eso el público, pues era una forma de teatro popular, vamos a llamarlo así. Y nosotros lo que quisimos en esta cuestión justamente es retomar estas posibilidades que la impro te da, porque es muy, muy rica, ¿no? Sí. Es decir, tú puedes generar un personaje, no sabes qué va a pasar, y como con el público, tú también vas a ir a descubrir qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, ninguna obra, digo, obviamente pues ninguna es igual, porque todo es improvisado. Así es. Exactamente. Exactamente. Sí, Entonces, algo nuevo, aunque yo ya la haya visto, algo nuevo siempre va a surgir. sí, ¿Qué te ha porque. dejado, Mario? Perdón, maestro. Sí. Porque esta cuestión yo te he visto actuar, pero ¿en esta improvisación sí lo has hecho anteriormente o es para ti algo nuevo? Bueno, ya esta obra ya la habíamos estrenado en nuestro foro. Ah, okay. Entonces, esta es nuestra tercera temporada. Ya habíamos tenido dos temporadas antes. De hecho, este formato surgió después de un curso de improvisación que impartió Esteban. Entonces, en donde estábamos justamente buscando estructuras, fue un taller muy rico. Entonces descubrimos muchas, muchas cosas. Y entonces quiso Esteban probar esta línea para probar el carácter. A mí personalmente lo que me ha dejado, bueno, comentábamos justamente en el estreno
que lo que es, bueno, en general en el teatro, para los actores lo que se necesita es estar con la mente limpia, en un espacio interior tranquilo, en paz con uno mismo, para poder ingresar, para que no aparezcan los lugares comunes, ¿no? Que, que te solemos tener los actores o que nos repetimos. Y bueno, eso en general en el teatro. Pero lo que sí sucede, en especial me parece a mí, en este tipo de improvisación, uno sí necesita estar completamente en silencio, y es una técnica en donde uno necesita estar bien en la vida, ¿no? Entonces, más que necesitamos en este inicio de año. Sí, exactamente. Wow. Entonces, digamos que para lograr la técnica, no se logra solamente en el escenario, sino que en la vida uno necesita estar trabajando para estar en paz consigo mismo. Entonces, lo que me ha dejado es eso, es estar trabajando para poder trabajar bien en la escena, vaya. Sí, que de esto, pues creo que lo importantísimo de la impro es aprender a escuchar. Exactamente. Todo actor tiene que aprender a escuchar, ¿no? Porque tienes que escuchar como a tu compañero. Exacto. Pero aquí en la impro, pues básicamente o escuchas o todo se vuelve caótico, porque tú tienes que estar como muy concentrado abierto. Exacto. Y en lo que venga, ¿no? Porque si no, se te va el hilo y te quedas con cara de ¿qué pasó? Cosas así como que tú me dijiste que me llamaba Pedro y ya no me acuerdo, entonces él me dice, oye, Luis, Juan, no, pues don Luis, ya no funciona, ¿no? Entonces tienes que estar como muy, muy escuchando, muy atento. Y esto ágil de mente también, pero lo interesante, que es lo que se vuelve interesante en este espectáculo específicamente, es la cuestión de pedirle el objeto al público. Y que participe. Y que participe, bueno, eso en la impro siempre va a pasar, ¿no? Okay. El público en la impro está acostumbrado a que tú le pides un objeto, un nombre, una ciudad, o un título, una canción inclusive, ¿no? Puedes pedirle pues muchas sugerencias para que sobre eso tú construyas. Pero en este caso lo bonito de los objetos es que trabajamos sobre la sensación que el objeto nos da a cada quien para construir el carácter del personaje. Okay. Entonces lo que se vuelve muy interesante pues es eso, ¿no? Si de repente dicen terciopelo, entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo sería alguien de terciopelo rojo? Okay. Y entonces sale un personaje con un carácter muy particular, y eso es lo que se vuelve muy sorprendente. Y divertidísimo, seguro. Exacto. Sí, sí, sí. Pues ya saben, familia, tienen que ir a ver esta obra, y bueno, dime los horarios, qué días van a estar, en dónde. Sí, estamos en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, los martes a las 8:30. Okay. Y nos quedan solamente dos funciones de mientras esperábamos. Okay. Y bueno, vamos a continuar con el ciclo de obras de improvisación que tenemos. Entonces, después de estas dos funciones, tenemos de paisajes interiores, en donde improvisan Rafael Rivera y Esteban Montes, y luego ¿Por qué habría de mentir? Okay. Entonces es el ciclo de improvisaciones. Exactamente. Sí, nos quedan el 9 y el 16 de enero. Okay. Mientras esperábamos. Luego sigue el 23 y el 30 de enero de paisajes interiores. Luego hacemos una pequeña pausa para descansar durante febrero. Y regresamos el 5 de marzo con la última de paisajes interiores. Y tres más, que sería el 12, el 19 y el 26, con otro espectáculo que se llama ¿Por qué habría de mentir?, que ese es cómico. Okay. Yo creo que, familia, pues es el momento, ¿no? Y más con esta etapa de inicio de años que todos andamos así, después de los gastos, yo creo que algo que nos entretenga y nos distraiga de nuestras deudas nos va a ayudar mucho y apoyar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Redes sociales, maestro? Sí, pues estamos en Facebook como Apeiron Teatro, en Instagram como Apeiron Teatro AC, y en TikTok también como Apeiron Teatro, y en X, Apeiron-Teatro. Ok. ¿Algo más que me quieras agregar que me entusiasme para irte a ver? ya lo he visto, la verdad es un buen actor. Ay, muchas gracias. Pues bueno, que este tipo de impro es especialmente muy conmovedora. Okay. Entonces, pues uno se va a ver reflejado en los personajes, en las cosas que uno está evadiendo. Entonces, de principio podría parecer como, ay, ¿no? Es muy emocional. Está muy bien para que la gente se mire a sí misma y vea cómo está llevando su vida, y reflexione y se lleve un momento conmovedor y de conciencia. Ok, familia, pues hacer conciencia y pues apoyar el teatro, y esta es su casa y son bienvenidos. Espero seguirlos teniendo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, familia.